Tenía muchas ganas de probar los eléctricos de la plataforma SMP2 de Stellantis y he tenido la fortuna de comenzar con este DS3. Stellantis utiliza una misma plataforma para fabricar coches de todo tipo de tecnologías, gasolina, híbridos y eléctricos. Al principio comenzó usando la plataforma SMP, que contaba con un motor ubicado en el eje delantero de 136 caballos y una batería de 50 kWh brutos, unos 46,3 útiles. Ahora, la nueva plataforma SMP2 promete ser más eficiente y trae autonomías de 400 km e incluso cifras superiores para algunos modelos. Cuenta con un motor de 156 caballos y una batería de 54 kWh brutos, unos 50,8 kWh útiles. En el caso de este DS3, la aceleración de 0 a 100 km/h es en 9 segundos, gracias a un par motor de 260 Nm. La autonomía es de hasta 402 km WLTP, aunque nuestra unidad de prueba se conforma con 396 kilómetros. Es indudable que el diseño exterior de este vehículo es muy atractivo, pero interiormente también destaca. Observaréis que el pomo de marchas y los modos de conducción son similares a los otros eléctricos del grupo. La calidad de los acabados interiores destaca, y aunque no los calificaría como premium, sí denotan cierta aspiración a ello. Cuenta con cargador de inducción, varios conectores USB, así como Apple CarPlay y Android Auto a través de Wi-Fi y cable USB. En cuanto a los asistentes a la conducción, este vehículo cuenta con control de crucero adaptativo con mantenimiento de carril, así como avisador de ángulo muerto. Fijaros el hueco que tengo para las piernas en este DS3, teniendo el asiento configurado, pues para mí, que mido unos 78. Nos sobran, pues nada, un dedo, no llega a dos dedos, y los pies, pues totalmente encajonados debajo del asiento. En resumen, este coche no es muy apto para realizar viajes con cuatro adultos. Es un coche muy interesante, pero como podéis observar, el espacio de las plazas traseras se ve muy reducido. Viene con conector CCS, con una potencia de carga de hasta 100 kW en corriente continua y en corriente alterna monofásica hasta 7 y trifásica hasta 11 kW. La verdad que el hueco del maletero para lo pequeño que es el coche es relativamente amplio. La capacidad del maletero es de 350 litros y si abatimos los asientos alcanzamos 1050 litros. Y nos toca devolver ya este nuevo DS3 con batería de 54 kWh, motor de 156 caballos y una autonomía de 396 km WLTP en el caso de esta unidad, ya que hay otras versiones que pueden homologar un poquito más de autonomía, hasta 402 km WLTP. En total hemos conducido con este coche 1.484 km con un consumo medio de 17,8 kWh a los 100 km. Casi todos esos kilómetros han sido recorridos por autovía. A pesar del mal tiempo que nos encontramos en esta prueba, este nuevo DS3 presenta un comportamiento dinámico formidable. Las prestaciones de carga son bastante buenas, siempre que cargues por debajo del 80%. Y la autonomía es más que suficiente para la mayor parte de la población. Te permitirá conducir hasta 400 kilómetros en tramos urbanos e interurbanos, como los que hicimos nosotros dentro de la Comunidad de Madrid. Y en viajes, en un uso mixto, tendrás una autonomía cercana a los 300 kilómetros. Y en viajes de uso exclusivo en autovía, hablamos de hasta 250 kilómetros reales. Y dicho todo esto, espero que os haya gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros al canal si no lo estáis ya, dar el botón de me gusta y nos vemos en el próximo. Ahora vamos a recoger una Peugeot Rifter. ¡Hasta luego, chicos!